Crónicas de Balsa es un proyecto de educación ambiental basado en la construcción de balsas con materiales reciclados y el cruce de la Patagonia Argentina por los ríos Limay y Negro. La iniciativa pretende navegar los 1.254 kilómetros que separan a la ciudad argentina San Carlos de Bariloche de la localidad de Viedma. La idea es ir haciendo postas entre las diferentes comunidades aledañas a los ríos Limay y Negro. En cada una de estas se desarrollarán talleres de educación ambiental, los cuales tienen como producto final una balsa. Las balsas serán utilizadas para navegar desde su poblado de origen hasta el siguiente que desee participar, dando forma así a una red de reciclaje que abarque lo ancho de la Patagonia Argentina.